Buenas tardes a todos. Muy lindo, muy feliz. I'm so happy to be here. Me tan feliz de estar aquí. With all of you, so much enthusiasm, so much joy. Tanto entusiasmo, tanta alegría. I thank the university for giving me these honors. Le agradezco a la universidad por darme estos reconocimientos. I consider this honor is honor for a philosophy of life. Considero que este reconocimiento es un reconocimiento a una filosofía, la filosofía de la vida. It's not to an individual, but to a principle. No es un reconocimiento a una persona, sino a un principio por detrás. The principle is to find joy in shame. El principio tiene que ver con encontrar placer en dar. Student life is a very important aspect of one's life. La vida estudiantil es un importante aspecto de nuestra vida. If student life has made impression, then the rest of the life will be based on a very solid foundation. Si la vida estudiantil dejó un impacto positivo en vos, entonces el resto de tu vida se beneficiará. If you ask me, student life never ends. Para mí, la vida del estudiante nunca termina. To me, the student life continues all along the life. La vida del estudiante es para toda la vida. And as student, what do you need to do? Y como estudiante, ¿qué debes hacer? Number one. Primero. First and foremost, inhibition-free intellect. Lo primero de todo es tener el intelecto libre de inhibiciones. If intellect has inhibitions, then the growth becomes stunted. Si tu intelecto tiene inhibiciones, entonces el crecimiento se impide. So open-minded. Tener apertura mental. In other words, inhibition-free intellect. En otras palabras, un intelecto libre de inhibiciones. And second, learning to cooperate. Lo segundo es aprender a cooperar. And work teamwork. Y trabajar en equipo. As a global citizen, I feel every part of the world has something special to offer. Como ciudadano del mundo, yo creo que cada lugar del mundo tiene algo para ofrecer diferente. And if you observe the whole world, y si observas en el mundo, Japan offers the best teamwork. Los japoneses nos dan un ejemplo de lo que es un buen trabajo en equipo. As students, everyone must learn teamwork like Japanese. Todos deberíamos aprender a trabajar en equipo como los japoneses. Precision like Germans. La precisión del alemán. Anything Germans do, they do very perfect. Todo lo que hacen los alemanes tiene tanta perfección. In their technology, nothing on top. Ves, la tecnología no tiene ningún error. Time and precision like Germans. El tiempo y la precisión del alemán. Efficacy like British. La ética como el británico. Etiquetas, decency, mannerism, British. La etiqueta, no la crítica, sino la etiqueta. Marketing skills, Americans. Tener muchas habilidades como los americanos. They can sell a full moon on a new moon day. Te puede vender lo que quieras, hasta la luna te puede vender. Americans are very good at marketing skills. Los americanos son excelentes en el marketing. Indians, human values. La India, valores humanos. If you go to the poorest of the village, they may have just one glass of milk. They will share half with the guest. Vas al lugar más pobre que te puedas encontrar en la India y te van a compartir ese vasito de agua que tienen. In India, human values are love and human values, non-violence. En la India, lo que prospera es la no violencia, los valores humanos. Of course, Latin America has vibrant cantare, bailando. América Latina tiene vibración, energía. Argentina tango, la Argentina tango. I know there are many more skills here. Y acá también hay tantas más habilidades. So, each part of the world offers a very specific skill. Cada parte del mundo te ofrece una habilidad. But today, the world has shrunk into a global village. So we need to expand our skills. Sin embargo, hoy en día el mundo se puede reducir a como si fuese una única aldea global. Hay que expandir nuestras habilidades. And assimilate good things from wherever it comes. Y ser capaces de asimilar lo bueno no importa de dónde venga. See, today we accept music from every part of the world. We accept food from every part of the world. I'm sure there is Chinese food even here. People like Chinese food. How many of you like Chinese food? ¿A cuánto les gusta la comida china? Aceptamos la música de cualquier lado, la comida de cualquier lado. Chinese. ¿La comida china? ¿Comen Chinese? ¿Comen chino? So, we accept food from every part. In the same way, we need to accept wisdom from every part of the world. Así como somos capaces de tomar la comida de cualquier lugar, también aceptemos la sabiduría, no importa de dónde venga. It is very small-mindedness to think this is east, this is west, this is north, this is south. Today, when it comes to wisdom, we must be very open. And I am so glad that people here with open arms accepted the wisdom from the east as well as west. Sería cerrado pensar en oriente, occidente, norte, sur. Debemos aceptar la sabiduría que viene en cualquier sitio. Then, luego, another point of view is to be mischievous and fun-loving. Otro punto de los jóvenes importante es ser un poco pícaros y divertidos. Are you all naughty? ¿Son todos un poco picarones aquí? Don't ever leave your naughtiness. Nunca dejes esa picardía de lado en tu vida. That's a sign of youth. Es un indicio de que hay juventud. In India, in our mythologies, in our history, naughtiness is really attributed as part of divinity. En la India, en la antigüedad, se dice que esta picardía es un aspecto también de la divinidad. A naughty child is called very divine. Se dice que un niño que es un picarón es divino. So, you should have a playfulness and a little bit of mischievousness, little naughtiness. All these can uplift our spirit. En la juventud debería haber este sentido de ser juguetón, de ser un poco pícaro, un poco travieso. Eso eleva el espíritu. I think this is the way to combat the growing violence in university campuses. Y creo que es la forma de combatir a la violencia creciente que hay en los ámbitos universitarios. This is the way to arrest the growing tendency of suicide. Es la forma de arrestar las tendencias que hay al suicidio, and depression, y a la depresión. So we need to inculcate wisdom, values in our curriculum. Es necesario inculcar sabiduría y valores en nuestra currícula. I'm glad today. Great minds are recognizing this aspect, the need of this. Estoy muy feliz que las grandes mentes hoy en día estén reconociendo a esto. And thousands of youth here have already taken our Yes course and Yes Plus programs. Y que miles de jóvenes aquí han atravesado los programas de Yes Plus y Yes. Yes Plus is Youth Empowerment Seminar. La palabra Yes quiere decir seminario de empoderamiento para jóvenes. Helping you to discover deep inside him or her. There is so much potential, so much joy, so much energy that they can uncover and live a life which is very fulfilling. Para asistirle al joven a poder descubrir y dejar producir a esa energía, a ese entusiasmo, a todo eso que hay adentro. With these words, I usually don't talk too much. Yo no suelo hablar tanto. With these few words, con estas pocas palabras, picota, poquito. I once again thank the university. Una vez más le agradezco a la universidad for conferring me these honors. Para ofrecer estos reconocimientos. I wish all the best to all the youth here Le deseo lo mejor a todos los jóvenes presentes. Students, you are estudiantes. You are the hope of the world. Son la esperanza del mundo. You need to bring this country forward. Y necesitan llevar adelante a este país. As a vibrant economy, con una economía vibrante, and a happy Argentina, una Argentina feliz. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas o meditación? ¿Quieren meditar o hacer la meditación? ¿Meditación? A ver. Tres preguntas. Ok, tres preguntas. ¿Qué está pasando en Argentina con la alimentación? ¿Mm? Today, slowly, different countries are declaring themselves as organic. Hoy they are getting back to natural farming. Hay tantos países que se están declarando a sí mismos como orgánicos, que vuelven a el tipo de cultivos naturales. There is great possibility here in Argentina. You can go organic. Hay gran potencial aquí para poder mantener esto orgánico en Argentina. It has to be a gradual and a very planned transition. Y esto tiene que ser chemical farming to organic farming. Una transición. So that the economy is also not hit. At the same time, people's health is also inoptimal. La transición debe ser paulatina y cuidadosa para pasar de lo químico al orgánico para que no repercuta en la economía. En uno de los libros que yo leí de usted decía que la única vez que la mente no aprende es cuando está durmiendo. Pero en el sueño, ¿no hay una enseñanza? Yes, in dreams, there are 5 different types of dreams. Sí, hay 5 tipos de sueño diferentes. One dream is that which just comes because of some past impressions in the mind. They get released. El primero es liberación de recuerdos, impresiones de past type of dream. Second type of dream is your unfulfilled desires. El segundo tiene que ver con los deseos no cumplidos que vienen con un sueño. Third is an intuitive dream. Tercero, sueños intuitivos. You know, something that's going to happen in the future. Premonition, what you call as premonition. Lo que se suele llamar premonición. That can come to you as a dream. Te puede venir como un sueño. And the fourth type of dream is nothing to do with you but the place you are sleeping in. El cuarto tipo no tiene nada que ver con vos sino con el lugar. Suppose you go and sleep in Italy. Te vas a dormir en Italia. And in your dream you see Italian pieces, Italian language being spoken. Or you go and sleep in Germany, you hear all German things in the dream. This is the fourth type of dream. El cuarto tipo tiene que ver con el lugar que estás en Italia, te ven sueños italianos, alemanes, sueños alemanes. And fifth type of dream is usually what most people get, 90% of them, is a little bit of mixture of everything. Y el quinto tipo, el más común, 90% que tenemos, que son una mezcla de... And it is just release of stress, there is no clarity. This is the fifth type of dream. No hay claridad. If you want to add one more time, si querés agregar, that is daydreaming. Un sexto tipo sería fantasear despierto. Yes. Sí, yo soy docente y me gustaría si podrías indicar alguna idea o consigna para inspirar a los jóvenes. Clases y quizá para reducir mi ego o para evitar disparar el ego de los chicos que están en clase, ¿no? Entonces, inspirar, ¿cómo lo hago? Yes, I know professor's job is a very tough job these days. Sé que el trabajo de los docentes, profesores es un trabajo tan duro. But you know, with a little sense of humor, con un poquito de sentido de humor, you can handle it, pueden manejar las situaciones. A second thing is have a rapport with the student. Lo segundo es tener buena llegada con el estudiante. Especially those students who are not attentive, who are little dull, or who are backbencher, or who make a lot of noise in the class, they need personal attention of yours. Especialmente aquellos que son un poco revoltosos o que se quedan atrás en la clase requieren de más de tu atención. So if you can personally attend to them, have a rapport with them, that makes a big difference in the class. Si puedes interactuar más con ellos, darle atención personalizada, puede eso marcar la diferencia en el aula. You can try all these methods and tell me what to do. Puedes probar estos métodos a ver cuál te funciona más. And with the ego, don't worry about the ego. Y sobre el ego, no te preocupes. It is, you know, the problem is we want to get rid of our ego. Nuestro problema es que nos queremos quitar el ego. Don't try to get rid of ego. No intentes quitarlo. Let it be. Dejarlo que te will keep it in the pocket. Metételo en el bolsillo. No traigo ese grupo. No pretendo hacer nada. ¿Eh? Sí. To expand the consciousness, the path I would suggest is meditation. Lo que te sugeriría es el camino de la meditación para expandir la conciencia. Ah, conciencia. Sí. Medité. Okay, one more. Una más. One more. ¿Qué piensas sobre la globalización? Today, hoy en día, we can't go back. No podemos retroceder. At the same time, we need to see that the local economy is boosted. Y al mismo tiempo tenemos que asegurar que la economía local no decaiga, crezca. Globalization is a phenomenon that has already started and we cannot go back. La globalización es un fenómeno que comenzó y no podemos retroceder. But you only have to think of formulate ways so that local economy is not adversely affected by globalization. Pero hay que desarrollar métodos para que la economía local no se perjudique. I will leave that thought with the economists here. Yo lo dejaría para los economistas presentes. And the great minds, and you should think and make policy so that you have global competitors as well you are able to protect the locals. Para poder tener al mismo tiempo competidores globales y proteger a lo local. Las grandes gentes lo pueden pensar. Good. Now let's do meditation. Vamos a meditar.